Sala de Espacio Joven de la Delegación de Juventud, donde un mes más venimos inaugurando exposiciones de cara de artistas jóvenes de nuestra ciudad y de fuera de ella que quieran tener la oportunidad de exponer en la Sala de Espacio Joven. Y bueno, pues este mes de febrero le toca el turno a un artista joven que ya en este caso ya había expuesto anteriormente en la Delegación de Juventud. Ella se llama Sadie Ansara, ella es, aunque no es algecireña de nacimiento, pero bueno, sí es de corazón, es una chica joven que se formó en la Escuela de Arte de nuestra ciudad. Y bueno, pues la exposición que ven a mis espaldas, pues es un trabajo que la propia Escuela de Arte le encargó a los alumnos de fotografía. Se trata de un trabajo de retratos o de autorretratos y ella decidió pues hacer este tipo de trabajos, ¿no? La obra principal se hizo en el año 2012, que es esta primera parte de aquí que vemos detrás de mí, y bueno, se complementa con una segunda etapa en la que en el año pasado 2013 pues complementó con la segunda parte que visualizaremos a continuación. Y bueno, pues desde la Delegación de Juventud muy contenta porque bueno, abrimos la sala y ofrecemos nuestros recursos a todos los artistas jóvenes que quieran exponer. En el caso de Sadie Ansara, es una artista que ya ha expuesto anteriormente varias veces con nosotros y bueno, pues seguirá así hasta en los próximos meses, siguiendo las mismas líneas de trabajo y sobre todo, bueno, pues apostar por esos jóvenes talentos que tenemos en nuestra ciudad y que bueno, que tengan esa oportunidad de poder exponer. La exposición se llama Cat y la primera serie es un trabajo que hice en clase y luego como me gustó pues hice una segunda parte que es Cat Call y es de desnudo artístico. La he hecho porque yo me siento así un poco como un gato, hago gestos así como de gato y es de la manera que he querido representar la foto. Sí, las he hecho yo misma, las he hecho con el automático de la cámara, pongo el trípode, me voy corriendo y hago las fotos.